pasa, mi gente? ¿Cómo estás? Traigo un nuevo video de Free Fire, chicos. En el video de hoy veremos lo que sería la agenda semanal. Se las dejo por acá en pantallita. Veremos los posibles eventos que estarían llegando misteriosos, porque la verdad está bastante fatal, bastante caciqueada. Pero bueno, espero que te guste mucho el videito de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu like. Gracias por todo el apoyo, crack. Te lo agradecería un montón de corazón. Recuerda que es totalmente gratis y a mí me ayudarías un montón, ¿vale? Entonces, pues nada, los dejo con el videito. Hasta la próxima. Bye. Bye. Vale, parceritos, para el día de mañana miércoles tendríamos evento de recarga de suerte, donde pues obtendríamos estas tres cajitas y de pantalones, chaquetas y como sombreros o cosas para la cabeza, chicos. Que bueno, la verdad, bastante caciqueada, bastante normalillo, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto, chicos. La verdad, esta agenda semanal, o bueno, las últimas 3-4 agendas semanales han sido del asco, o sea, con muy poquitas cosas que ponen 3 días y ya. Entonces, la verdad, bastante extraño, ¿no? Vale, chicos, para el día jueves tendríamos evento web de colaboración. No sé qué traje podría estar llegando, es el de Corazao o el de mi casa, creo que es el que falta, sí. Entonces, la verdad, no tengo ni idea, chicos, ni idea. Seguramente sea alguno de esos dos trajes, pero no sé cuál ni cuál sea el evento. Y la verdad, bastante flojo Garena en este aspecto, bueno, en esta agenda semanal muy corta. Ni siquiera arma royal metió, no sé por qué, pero bueno. Vean, chicos, acá tendríamos a mi casa o paquete de tropa de exploración. Qué bueno, la verdad está bastante bien. Recuerden, es el compañero del que hoy en día está en ruleta mágica. Entonces, para el que quiera adquirirlo, este podría ser un candidato a llegar el día jueves. O más posibilidades tiene el titán corazao, que la verdad pues está bastante cool el traje, ¿vale? Entonces, vean, este traje estaba bastante bonito. Muchos pensaron que iba a ser unisets, pero no. Parece ser que no, bro. Entonces, vean, chicos, es el traje de mujer. Qué bueno, pues no está tan mal. No sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Les gusta o no les gusta este traje, chicos? Déjame saber en los comentarios. Y también déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta agenda semanal. ¿Bastante caciqueada o te gustó? La verdad, a mí me parece que está muy floja, chicos. Muy floja. Por acá tendríamos el traje del titán corazao. Ya saben, también viene completo, chicos. que como les digo, no sabemos el evento. Al menos el anterior era llamado al, pero acá no tenemos ni idea, chicos, ni idea cuál sería el evento. Entonces, vean, es que la verdad esta agenda semanal estuvo tan pobre que ni siquiera arma royal metieron, chicos. Recuerden que en 5 días se acaba, o sea, para el sábado estaría llegando o el mismo viernes. Entonces me parece súper extraño, chicos, súper extraño esta agenda semanal que no hayan metido arma royal. ¿Será que no van a haber armas royales o qué? Pero bueno, chicos, acá tenemos al titán corazao. ¿Cuál de las dos te gustaría que llegara? ¿El titán o mi casa? Déjame saber en los comentarios, bro. A ver, ¿qué evento? Vale, chicos, por acá les dejo un gameplay de lo que sería el titán corazao. Y en dado caso de que salga esta skin el día jueves, el posible evento ya también se ha filtrado, chicos. Se los dejaré por aquí en pantalla para que lo puedan observar. Este sería el posible evento, chicos. En algunas regiones ya es oficial este evento, pero bueno, ya saben, en Latam de pronto no. Pero vean, chicos, la verdad, un evento bastante accesible, podría decirse. Empiezas con 9 y vas sumando, algo parecido a la ruleta mágica. Entonces, la verdad, pues está bien, chicos. La verdad, no está tan estafa el evento. El traje también está bueno. Ahí para la colección, recuerden que es colaboración, se supone que no volvería a salir, pero bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto sobre este traje, les gusta o no les gusta, les parece bien este evento, o hubieran preferido otro evento, ¿vale? Si hubieran preferido otro, déjame saber en los comentarios cuál. Vean, chicos, ahí estoy mostrando diferentes regiones y en todas llegó el mismo. Entonces podría caber la posibilidad de que llegue a lo que sería el Latam, este mismo evento, el día jueves. Ya solo queda esperar, ¿vale? Y ya para finalizar, el día viernes tendríamos evento de recarga frenética, en el cual podríamos tener estas 15 cajitas, caja de muerte, banner y otra vaina, ¿no? Y también tendríamos otro evento web con colaboración. Recuerden, pues el traje que quedaría sería el de mi casa, o bueno, viceversa, de pronto llega corazao en este y mi casa en el otro. Ya solo queda esperar, chicos. También cabe la duda de que podría llegar arma royal acá. No estoy muy seguro, chicos, porque la verdad arma royal debería haber en esta agenda semanal, pero no lo hay, ¿vale? No la hay. Entonces sí se me hace un poquito raro. Entonces podría ser que también llegue arma royal, chicos. En caso de que sea arma royal, ya sabrán cuál llega, ¿no? La M10 o la P90. Por acá ya muchos se las he mostrado, pero bueno, acá les vuelvo a dejar lo que sería la skin de la M10, chicos, que como les digo, está bastante cool, bastante picarda, pero bueno, no creo que llegue arma royal
en lo que sería esta agenda. No sé, pero es que chicos, o sea, se me hace muy raro que no haya arma royal, porque en 5 días se acaba y si ustedes hacen las cuentas estaría llegando el viernes o sábado. Entonces, bastante, bastante extraño se me hace, chicos. Pero bueno, igual como les digo, quedan 2 trajes por salir, entonces. O hasta de pronto no sale el de mi casa y el de mi casa lo regalen el 27, podría ser. Pero bueno, ya solo queda esperar, chicos, esperar porque no tengo ni idea y tampoco estoy muy motivado con esta agenda semanal que están sacando últimamente. Están bastante, bastante pobres. No sé ustedes qué opinan al respecto, pero Garena cada vez como que no le mete empeño a las agendas, ¿no? Ya cada vez saca menos días, menos cosas, etcétera, etcétera, o cosas repetidas o eventos de recarga. Entonces, la verdad, bastante cutre. Entonces, por acá les digo lo que sería también la P90, chicos. Ahí está el video gay. El video de Garena mostrando la M10, chicos. Estoy, no sé, siento que va a llegar este M10, esa arma royal, chicos. Lo siento. Entonces, para que lo tengan en cuenta y ahorren sus tickets si es que sale por ticket, ¿no? Y ahí estaría la P90, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, este ha sido el videito de hoy. No olviden suscribirse, dejen su like, gracias por todo el apoyo. La verdad, bastante triste con la agenda, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, pues nada, recuerden, siempre activos y los quiero un montón y nos vemos en un próximo videito. Hasta la próxima. Bye, bye.